Hola, buenas noches a todo el auditorio que nos sigue el día de hoy en esta transmisión de Aprende Go, Ciencia, Juego, Estrategia. Un gusto volver a estar con ustedes después de este periodo vacacional. Ya estamos aquí de regreso con nuestro panel de ponentes que vamos a estar platicándoles el día de hoy. Entonces, si me permiten introducirlos, primero tenemos a Rebeca Peña, ella es estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias. Bienvenida, Rebe. También tenemos a Oliver Mendieta. Saludos, Oli. Y a Carlos Santiago también. Hola, Bienvenido, ¿qué tal? Charlie. Y bueno, su servidor, Emil García. Aquí estamos el día de hoy para platicarles un poquito acerca de esto. Miren, es la partida legendaria, el juego de la bomba atómica. Entonces, vamos a estarles platicando un poco acerca de. Si quieren, pasamos al contenido. Vamos a hablar un poco acerca de cuál es el contexto histórico en el cual se da esta partida de la bomba atómica. Es una partida que se jugó el 6 de agosto de 1945, que es precisamente el día en el que la bomba atómica cae en Hiroshima y Nagasaki. Y pues bueno, ahorita van a conocer los detalles. Esta partida se juega entre Iwamoto Kaoru 7 Dan y Hashimoto Utaro 8 Dan. Entonces, para platicarles un poquito en qué consiste esta partida, se estaba disputando uno de los títulos más importantes en Japón, que es el título Honinbo. Hasta la fecha es uno de los torneos más importantes que hay en este país asiático. Sin embargo, debido a toda la situación de la guerra que estaba viviendo Japón en aquella época, las actividades de Go se habían visto disminuidas y de hecho el edificio que era de la Asociación Japonesa de Go había sido destruido en un bombardeo en Tokio. Entonces, Iwamoto y Hashimoto tuvieron que buscar sedes alternas para jugar este encuentro por el título Honinbo. De hecho, fueron 6 partidas las que se jugaron en esta serie en 1945. Y esta partida es la segunda partida de la serie. El 6 de agosto era el tercer día en el que ellos dos estaban jugando. Y de hecho, la primera partida de esta serie se jugó en Hiroshima. Se jugó en el centro de Hiroshima. Sin embargo, el oficial de policía, digamos, el alguacil de Hiroshima, les pidió, prácticamente los obligó a que se retiraran de Hiroshima porque ya se escuchaba de que probablemente iba a ser bombardeado por las fuerzas aliadas. Entonces, Iwamoto y Hashimoto salieron del centro de Hiroshima y se encontraban en los suburbios, en las afueras, algo así como a 10 kilómetros de la ciudad central de Hiroshima. Y de hecho, ellos estaban por comenzar a jugar esta partida el 6 de agosto de 1945, cuando a las 8 de la mañana, me parece que Hashimoto es el que se da cuenta, de repente hay una ola expansiva que los golpea donde estaban ellos ubicados, y de hecho derrumba el tablero. Ellos ya tenían colocado el tablero para proseguir jugando. El tablero lo derrumba, hay vidrios que se rompen. Sin embargo, ellos posteriormente continúan jugando la partida. Hasta más tarde, hasta ya, digamos, esta partida va a terminar. Va a ganar Hashimoto, que es el campeón defensor. Va a ganar la partida por 5 puntos. Y es hasta que termina la partida ya en la noche que ellos se van a empezar a dar cuenta de la magnitud de lo que había acontecido en Hiroshima Central. Ellos estaban en los suburbios, entonces, si bien los golpeó la onda expansiva, no habían sufrido grandes daños, pudieron continuar la partida. Sin embargo, pues después se van a enterar de todo lo que implicaba o todo lo que había sucedido realmente en Hiroshima. Entonces, quisiera platicarles un poquito acerca de quién es cada uno de estos dos jugadores, porque realmente, más allá del valor histórico que tiene este juego, por lo representativo que es el día en el que se jugó y por la ubicación geográfica, que prácticamente,
O sea, les digo, les tocó la onda expansiva, los vidrios de la habitación donde estaban jugando Go se estallaron. Más allá de eso, que tiene mucho valor, tanto Iwamoto como Hashimoto, posteriormente, ya pasada la guerra, y Japón nuevamente como un país con pues todo un desarrollo, ya todos lo conocen, o bueno, por lo menos hemos escuchado hablar del desarrollo japonés, ambos tuvieron grandes aportaciones al Go. Entonces, quisiera empezar primero brevemente hablando por Iwamoto Kaoru. Iwamoto Kaoru, en el momento de esta partida, esta foto que ahorita estamos viendo es ya un Iwamoto mucho mayor, ya en sus últimos años, pero en el momento de esta partida, Iwamoto era uno de los representantes de una nueva corriente de Go que se llamaba el Shinfuseki. El Shinfuseki básicamente en japonés significa la nueva apertura, en el cual había una nueva teoría de aperturas que se centraba más en la velocidad y la influencia y no tanto en el enfoque territorial que venía desarrollándose en Japón durante varios siglos. Entonces, Iwamoto Kaoru era un representante de esta nueva corriente del Go. De hecho, él es el que está retando al campeón, Hashimoto. Y algo muy valioso que hay que reconocerle a Iwamoto es, perdón, que posteriormente Iwamoto va a fundar muchas institutos de Go alrededor del mundo. Gracias al apoyo de la Nihon King, que es la asociación japonesa de Go, Iwamoto va a fundar, digamos, filiales o extensiones de esta organización en Ámsterdam, en Sao Paulo y en los Estados Unidos. Entonces, realmente su contribución es muy valiosa. Hoy en día existe una fundación para el desarrollo del Go en Norteamérica, de Iwamoto Kaoru, y su financiamiento y sus proyectos siguen impactando hoy en día al desarrollo del Go en Occidente. Entonces, Iwamoto Kaoru fue un gran promotor del Go, digamos, fuera de Japón, fuera de Asia. O sea, le agradecemos mucho toda su contribución. Y Hashimoto Utaro no es tan popular en Occidente, sin embargo, él en Japón, me parece por ahí de los años 70, él vuelve a capturar el título Honinbo, porque esta serie queda empatada 3-3 en este año 1945. Tienen que volver a jugar una nueva serie en el 46, en la cual gana Iwamoto. Sin embargo, Hashimoto, años después, regresa, vuelve a conquistar el título Honinbo y con ese honor y esa fama va a fundar una asociación paralela a la asociación de Go que ya estaba establecida, que hoy en día se conoce como la Kansai King. Entonces, Hashimoto va a fundar toda una nueva corriente de Go en Japón y durante muchos años la Kansai King va a ser la rival de la Nihon King, que es la asociación de Go más conocida. Hoy en día coexisten de manera muy armoniosa, se apoyan mutuamente, pero en sus orígenes Hashimoto era como una escisión, una facción que forma su propia asociación, es como un partido político, se divide y tenemos ahí un pequeño hijito y que a su vez va a crecer y va a generar mucha fuerza. Hasta hoy en día siguen generando jugadores profesionales en la Kansai King. Y bueno, este es un poquito el contexto de ¿quiénes son los jugadores? O ahorita en la época presente, ¿qué impacto tuvieron estos jugadores en el desarrollo del Go? Y pues si les parece, ahora sí vamos a pasar a la partida de lleno y vamos a poder también ver un poco este contraste entre la nueva escuela de Go, representada por Iwamoto, que se enfoca más en la velocidad y en un juego más hacia el centro, y Hashimoto Utaro, que es, digamos, el representante de las tradiciones, de lo que siempre se había venido predicando y enseñando en el Go japonés. Y bueno, yo de mi parte, con eso termino esta pequeña introducción histórico-cultural de esta partida y le dejaría la palabra a el buen Oliver para que él comience con las primeras jugadas de esta partida. Posteriormente va a venir Charlie y Rebe va a cerrar esta revisión de partida que tenemos preparado para ustedes. Esperemos que les guste. Vale, muchas gracias, Emil. Voy a compartir pantalla y veamos. ¿Se está viendo la pantalla?
Sí, vale. Bueno, comenzamos. La partida es muy interesante porque la apertura es muy poco común. Principalmente para los amateurs va a ser algo más fuera de lo normal verla. Entonces comenzamos. Negro comienza con una jugada en una formación de 3, ahí, en ese punto. Y blanco decide hacer esto. Cuando blanco juega en esta forma, es muy inusual porque es una esquina totalmente abierta. Y bueno, debe tener su razón, así que sigamos adelante. Aquí lo que hace negro es aprovechar su ventaja de que inicia, porque como sabemos, pues negro comienza en el go. Entonces tiene un tiro, por así decirlo, un tiro extra al inicio de la partida. Y entonces puede tomar cualquiera de las otras dos esquinas sin ningún problema. O sea, no importa que blanco tome la otra esquina, como vemos aquí, que sin embargo sigue dejando su esquina completamente abierta. Y decide tomar la piedra, esta esquina. Dejando pues un juego, un tablero con las piedras cruzadas. Entonces, esta formación lo que está haciendo es ya prácticamente tomando esta esquina, es una gran influencia alrededor de esta zona, lo cual la hace ya prácticamente un poco de territorio hacia negro. Y entonces lo que sigue haciendo blanco ahora es hacer una especie de aproximación, hace una aproximación a la piedra negra y contesta negro. Ahora blanco lo que hace es tomar su propia esquina para evitar una aproximación por parte de negro en este punto. Y lo que hace negro es tomar este aquí, evitando que blanco pueda hacer esto. Porque supongamos que negro hace cualquier cosa rara. Entonces, blanco tomaría esta esquina. Y entonces ahora blanco ya está en ventaja de que tiene esta esquina completamente, parcialmente más bien asegurada. Y esta también. Entonces ya es una gran ventaja para blanco, permitiéndole, dándole como que más apertura de hacer unos movimientos más, un poco más alocados al principio. Bueno, esa es mi opinión. Entonces, lo que hace negro es evitar que tome ese punto y blanco decide ignorar esa aproximación que hicieron y cierra aquí, evitando que negro pueda tener posteriormente una, por ejemplo, si blanco contestara de alguna forma, negro puede todavía extenderse aquí. Entonces, está generando esta influencia en esta zona. Y bueno, pues ya, influencia de piedra significa que pues ya puede ser potencial territorio. Entonces, para evitar eso, blanco decide ignorar y ataca por este lado. Negro ignora de nuevo y golpea la piedra blanca. Cuando negro golpea la piedra blanca, es un proverbio, cuando te golpean, tú tienes que contestar forzosamente. No puedes dejarla, ignorar ese tipo de acercamientos de parte del oponente. Entonces, blanco hace un jane y negro extiende para defender el corte, el atari. Y entonces ahora blanco defiende su atari, su corte más bien, y negro sigue avanzando. Y en esta forma notamos que ya negro está tomando posesión de la esquina superior izquierda. Y entonces blanco vuelve a dar este jane, amenazando con dar atari, lo que provoca que negro baje. Y prácticamente con esta jugada lo que hace negro es tomar toda esta esquina superior izquierda, evitando que negro, que blanco entre. Porque si negro más bien hiciera alguna especie de tanuki, blanco mete a Tari y prácticamente ya está aparcando toda esta zona de aquí abajo. Y además está entrando a la esquina de negro. Entonces por eso negro prefiere jugar bajando. Entonces esto le da la oportunidad a blanco de que juegue un tanuki. Y extiende. Esta extensión es muy grande. Está aprovechando la forma de sus piedras que tiene aquí. Y además está evitando que negro haga también esta jugada, ¿no? Que negro juegue aquí. Si negro juega aquí, esta misma influencia que se tiene ahora está apoyándose hacia el lado negro. Entonces lo que blanco hace es evitar eso. Y ahora está a favor de esta zona de blanco y no de negro. Porque además blanco tiene la oportunidad de aproximarse hacia este grupo, haciendo que la influencia sea pues prácticamente más nula hacia negro y desfavoreciéndolo. Negro lo que hace ahora es evitar que blanco se extienda, para evitar eso mismo que acabo de comentar, y blanco estira la piedra. Con este estiramiento ya está haciendo una influencia hacia esta piedra de acá, y además está proyectándose un poco hacia esta zona. Negro hace un jane, y blanco defiende de esta forma. Si blanco defendiera así, lo que se está provocando es una mala forma, porque permite esta especie de corte, esta amenaza de corte, que puede ser defendida así o
Sí, pero de todas formas esta piedra ya entró en lo que podría ser potencial territorio de blanco, ¿no? Además, después si negro lo decide, puede extenderse por aquí, amenazando la piedra blanca y debilitando toda la forma de blanco. Entonces, por eso cuando negro hace esta jugada, blanco decide jugar de esta forma, evitando perder pues la influencia que ya tiene en esta zona. Ahora negro se aproxima a este punto con su extensión y blanco está proyectando ahora territorio en esta zona de este lado. Y ahora negro ataca esta piedra, blanco vuelve, ahora ignora para evitar que negro se extienda de esta zona y además esta ya está proyectando que quiere meterse de alguna forma aquí, que posteriormente se va a ver. Negro hace un acercamiento a la esquina, blanco refuerza su forma y ahora negro sale. Esta piedra posteriormente se usa en la partida, así que no se preocupen, no fue ala y se va, como he mencionado antes. Los danes tienen una forma muy rara, bueno, no rara, pero sus jugadas son tan, pues son precisas, o sea, saben lo que están haciendo cuando hacen un movimiento, ¿no? Entonces, pues, esta piedra no nada más es tirada por tirarla, aunque parezca, por ejemplo, para mí, si la estuviera viendo por primera vez, se me haría muy raro ver la jugada y además, pues, ¿qué está haciendo si después la ignora, ¿no? Y ahora tira por acá. Entonces, este movimiento que hace negro aquí, se le llama golpe de oreja. Jugar a una piedra al lado de la otra. Eso lo acabo de aprender también al estudiar esta partida. Y es una forma de reducción, porque si se fijan, esta zona de aquí se está proyectando como un moyo, una gran cantidad de puntos para blanco. Entonces, negro no puede permitir eso. Entonces, lo que hace es aproximarse directamente, haciendo que blanco tenga que responder de alguna forma, ¿no? Entonces, reduciendo ya lo que era prácticamente de blanco. Entonces, lo que hace blanco es jugar pasivamente y defender su territorio, entonces negro lo que hace es salir. Cuando negro sale, ahora está apoyándose en estas piedras de este lado y además está un poco fuera de peligro poniendo su grupo en menos riesgo. Y ahora, como dije, negro se proyectaba hacia esta zona, entonces a negro le encantaría jugar aquí de tal forma que estas piedras ya estén casi conectadas, ¿no? Ya depende del jugador si se conectan o no, pero para un Dan yo supongo que sí es prácticamente que esto se conecta. Entonces, lo que uno como jugador debe hacer siempre es atacar las debilidades de su oponente. Como este grupo de aquí, estas dos piedras son débiles, pues blanco dice, no voy a dejar que se fortalezcan más. O sea, ¿para qué te dejo que llegues hasta allá? Entonces, negro lo que hace es, ya no puede, ya se le dificulta con esta piedra conectarse y lo que hace es bajar, dándose un poco de forma aquí, apoyándose. Y ahora blanco defiende su territorio nuevamente, evitando que esta piedra tenga alguna función, dificultando su uso. Y ahora negro golpea esta piedra. Esta piedra ya golpeándose, ahora pues prácticamente si no se defiende está muerta, pero lo que hace blanco es ignorar y golpea de este lado en G4 para así evitar que se forme aquí otro moyo por parte de negro. Y en esta forma pues hay muchas formas de defenderse. Se puede bajar, evitando que blanco pueda hacer una base de este lado. Se puede dar jane por abajo, subir y dar este jane que fue la jugada de negro. Principalmente yo, en mi opinión, es que negro hace esta jugada debido a que tiene este apoyo de estas tres piedras. O sea, el corte aquí, aunque se efectúe, es un poco más difícil de contraatacar por parte de blanco. Entonces negro decide extender en lugar de cortar. Y blanco baja, asegurando su esquina, dificultando más ya la invasión. Negro jane. Blanco ahora conecta esta piedra negra que se veía ahí medio floja y ahora ya está proyectando su territorio hasta por acá. Todo esto ya está siendo de negro. Blanco ahora lo que hace es atacar. Esta piedra ya está atacando este grupo. Este grupo es muy débil todavía porque está dentro de la influencia completamente de negro. Aunque tiene forma, la forma pues todavía se puede destruir. Y entonces negro tiene que defenderse. Negro golpea la piedra y como ya habíamos mencionado antes, cuando te golpean una piedra, tú tienes que forzosamente contestar de alguna forma, ¿no? Puedes extender o necesariamente, o dar el jane. Nada, es que lo malo de los janes o el problema es que dejan un corte, dejan esta especie de cosa, ¿no? Y pues hay que tener un poco de cuidado al jugarlas porque pues puedes involucrarte en una pelea y pues esa pelea te puede costar la partida. Entonces, blanco extiende, siguiendo atacando el grupo de negro.
Y además lo que está haciendo es dirigirlo hacia donde él quiere, ¿no? O sea, así es como yo lo veo. Regularmente cuando un grupo es débil, tú tienes la ventaja de que puedes dirigir al grupo débil hacia la zona que tú quieres. Tiene su maña, pero pues sí hay que saber hacerlo, es con práctica. Entonces, ahora Blanco da a Hany las dos piedras negras y después Negro salta. Con este salto está dándose más forma. No puede atacar Negro, no puede dar Hany porque abre el corte. No puede hacer esto Negro porque está abriendo corte aquí de nuevo. Entonces, lo que tiene que hacer Negro ahorita, lo más urgente para él es que todo este grupo que está aquí abajo viva. Da Hany y ahora Blanco extiende atacando todo el grupo. Y bueno, eso es todo por mi parte y mi compañero Charlie les va a seguir comentando esta pelea que se suscita en toda la partida. Bien, Tosoli. Gracias. Muy bien. Yo les voy a continuar dando la explicación. Para este caso, digamos que ya hay algo como que pendiente, ¿no? Ya se empieza a ver qué es a lo que le están jugando cada uno. Aquí ninguno de los dos, normalmente en los juegos profesionales, pocas veces vas a ver un mollo muy grande de parte de alguno de los dos jugadores, porque son conscientes de que siempre van a evitar que el otro jugador haga un mollo muy grande o siempre van a ir buscando la forma más inteligente de jugar. No juegan como normalmente lo hacemos erróneamente muchos de los amateurs que jugamos a capturar o a conseguir un terreno muy grande mientras opacamos a los demás. Van a buscar, digamos, que tener un impacto mayor en la partida, aunque como veremos en esta partida, al menos desde mi punto de vista, las piedras que tiró Negro en este sentido, aunque tenían una buena iniciativa, pues demuestran que, aunque aún los inmortales se equivocan, ¿no? O sea, son jugadores profesionales que, como veremos más adelante, van a... Siento que no le pudo sacar el jugo que él quería. Continuamos con esto aquí. Charlie, ¿me permites nada más un minuto? Sí, claro. Muy bien, nada más es que nos preguntaron que cuál es el objetivo del GO. Siempre, pues para que entiendan todo esto y lo que le vamos a explicar al final, es que el objetivo va a ser territorio. Ahorita todavía se ve muy abstracto, pero continuando un poco más al final van a ver cómo cada color va a estar encerrando una porción del tablero. Entonces, no se preocupen. Y ya, pues continuar, Charlie. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Aquí, Negro hace esta amenaza en la cual amenaza un corte y como ya habíamos visto, cuando te hacen un corte, lo más recomendable es que tú conectes. Pero esta amenaza lleva doble sentido. Aquí, para Negro, parecería que lo ideal sería cerrar aquí y ya consigue amenazar a este grupo. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, si él hace eso, deja morir este grupo que todavía no tiene vida y pues parece muchísimo más grande este territorio que lo que Negro podría conseguir aquí, porque Blanco todavía podría intentar salir en esta zona. Entonces, viendo precisamente desde ese punto de vista estratégico, lo que va a hacer Negro es reforzar su grupo de aquí, aunque eso implique que esta piedra pues no se le saque más provecho por ahora. Entonces, aquí esta piedra parece un poco lenta porque aparentemente es solo un punto. Si Negro decide ignorar, parece más grande. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí hay un punto bastante, bastante importante que es este. Es como una tirada trampa. Porque si Negro ignora ese punto, Blanco tira aquí y ya creas una potencial barrera hacia esta zona para poder crear un mollo. Digamos que haciendo esta secuencia, pues ya para Blanco queda mejor parada en esta situación y Negro, aunque consigue este territorio se podría decir que relativamente ya era suyo desde antes, entonces no parece ser un intercambio justo, por lo cual Negro se ve obligado a contestar en esta zona.
Y bueno, esta piedra ahora tuvo doble sentido porque tanto apoya el grupo que se podría gestar aquí, como amenazó esto y hizo a que retrocediera negro. La siguiente, pues, tiene la intención de que negro no desconecte a blanco, porque como podemos ver, este grupo está bastante vulnerable. Si no hace esta piedra y se dedica únicamente a matar, pues igual puede morir en el intento. Continuando, negro igual sabe que su prioridad es este grupo y que estos puntos son relativamente pocos en comparación de lo que puede ser potencialmente este territorio. Aquí van a seguir extendiendo, y bueno, esta a mí me costó entenderla. Según mi análisis, lo que quiero creer es que aquí blanco va a conectar de este lado, a pesar de que puede hacer esto. ¿Por qué? Porque bueno, aquí consigue pocos puntos si realiza esto y genera que el grupo negro pueda amenazar esta zona. En cambio, cuando conecta este punto, de todas formas la vida parece existir para este grupo que está semiconectado con estas piedras y a la vez semiconectado con estas. No sé, ese es el análisis que alcanzo a percibir de esa jugada, porque para mí al menos las primeras veces que lo vi no entendía por qué no cortaba esta zona. Muy bien, continuando, negro aún con esta libertad, esto no le asegura vida, entonces va a seguir extendiéndose. Y pues claro, blanco va a intentar aprovechar que mientras negro se extiende, porque aquí ya parece un poco difícil de matarlo, blanco va a intentar crear una pared que le dé algo de forma de este lado. Van a seguir extendiéndose y aquí viene otro punto importante. Aquí, cuando blanco se da cuenta que esto ya no tiene caso seguirlo persiguiendo porque solo va a generar debilidad hacia blanco, blanco decide extenderse y reducir este territorio que potencialmente era de negro. Negro intenta un corte, pero como ya lo hemos mencionado, no siempre la mejor manera es atacar y desbocarte hasta que uno de los dos se muera. Muchas veces la forma más agresiva de jugar es jugar seguro, y en este caso es lo que hace negro. Como extiende hacia este lado, negro se da cuenta de que si continúa esta pelea puede llegar a perder la esquina que tiene de este lado, y entonces va a dedicarse a defender. Aquí vamos a ver una continuación en la cual pues ya cierran esta esquina. Ahora blanco, que va a ser el que va a tener el cente después de estas jugadas, pues va a ser el que se va a dedicar a cerrar esta esquina con la intención de generar una barrera, que aquí queda un poco débil estas piedras, pero aún así, digamos que si negro intenta hacer algo, resulta bastante pequeño para todo el juego, porque pues son unas cuantas piedras las que gana y le terminan regalando lo que quería blanco, que era una muralla de este lado. Entonces, muy bien. Entonces, blanco lo que quiere es esta zona. Continuamos. Aquí negro busca la amenaza con este lado, aprovecha esta piedra, pero que tiene la intención de entrar y reconectar con esta piedra. Ese es el punto donde digamos que empieza a intentar aprovechar esa piedra que tiene ahí abajo. Y bueno, blanco considera que eso no es suficientemente grande como para prestarle atención y decide tirarle en esta esquina. Negro, como ya habíamos visto, va a jugar defensivo y va a extender. Van a continuar una serie de extensiones y al final negro se va a quedar con la esquina, pero blanco a cambio consiguió, digamos, quedarse esta zona alta. Aquí, si ponemos atención, ya se empieza a ver algo complicado. Aquí, blanco empieza a verse poco a poco más débil y empieza a quedar rodeado cuando intentaba rodear a negro. Vamos a continuar. Van a seguir irse haciendo intercambios. En este caso, negro sabe que blanco iba a conectar, pero no hace un mayor esfuerzo, solo busca crear una barrera para cerrar este grupo.
Aquí negro hace esta amenaza en la cual blanco tiene que elegir entre estos dos puntos, los cuales el que tirara aquí implicaría un corte. Y viceversa, pues también implica esta amenaza, aunque todavía se ve más, se ve, parece ser mejor para blanco. Negro como tal termina tirando este tiro y aquí va a cortar. Y como siguiente tiro, blanco dice, yo no voy a jugar a la defensiva, sino voy a seguir atacando, amenazando a este grupo de negro, amenazando a este grupo. Y pues bueno, negro se ve obligado a contestar. Aquí ya es cuando se ve más claro que blanco empieza a correr el riesgo con sus vidas y entonces blanco va a empezar a hacer forma. Blanco extiende. Y aquí esta de blanca es una como jugada igual trampa o una jugada bastante... bueno. Esta jugada de negro también fue importante porque evita que blanco conecte. Si intenta tirar aquí, queda aquí y pues no hay forma de que desconecte estas piedras. Igual de esta forma, pues no queda en una posición favorable para blanco. Y muy bien, la siguiente jugada, que es la que esta tiene doble intención. Si negro intenta, digamos, que picar ojos en esta zona, pues blanco puede salir aquí y pues ya prácticamente tiene la conexión, porque va a tener dos caminos, ya sea hacia este lado o hacia este. Entonces negro, al saber esa condición, tiene que bloquearlo, pero blanco va a aprovechar este punto para crear una posibilidad de ojo. Aquí tenemos lo que es una boca de tigre, la cual es una posición bastante buena para el gol. Ahorita veremos por qué. Y pues, como tal, como negro se da cuenta que aquí ya no alcanza a matar, porque aquí prácticamente tiene un ojo blanco y aquí tiene el otro. Entonces negro decide aprovechar el center para ver dónde puede sacar más puntos. En este caso negro va a aprovechar aquí, blanco va a cerrar. Y aquí negro va a intentar aprovechar ese jugo que tanto había estado esperando con esta piedra. Lo más evidente parecería ser esta o alguna por el estilo, pero si la analizamos con más cuidado, y es lo que realiza... es lo que realiza blanco, es esta jugada. ¿Por qué? Porque esta amenaza no parece ser lo suficientemente grande a comparación que si blanco ignora esta tirada, negro puede llegar a hacer algo por aquí y ya estaría consiguiendo vida en un territorio que debería de haber sido blanco debido a todas las piedras que se han invertido. Todas estas piedras tienen el objetivo de quedarse con este territorio para perderlo por esas piedras. Entonces... muy bien, entonces aquí blanco cierra esta zona y negro hace esta amenaza. Esta amenaza parece, a simple vista, parece tener la intención de hacer este corte, pero si blanco intenta conectar aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues negro tiene la oportunidad de revivir nuevamente sus piedras que están aquí y amenazarlas de esta manera. En este punto ya negro logró vivir y logró cortar este, que además dejaría este grupo bastante vulnerable, porque ya no hay forma de que blanco gane esta carrera de libertades. Entonces, siempre tenemos que ver con cuidado todo ese tipo de jugadas que parecieran inofensivas, pero... pero pues llevan otra intención, ¿no? En este caso lo que se jugó fue esta, que realmente si lo pensamos es más inteligente, porque aunque negro intente cortar, blanco estaría cortando nuevamente y haría que el esfuerzo no valiera la pena. Entonces esa no es la más óptima. Aquí negro intenta continuar con explotando el agi que tiene, pero blanco lo va a terminar resolviendo bien con esta piedra, en la cual ya,
ya Blanco termina ganándole este en una carrera de libertades, Negro ya no va a tener la posibilidad de ganar. Y pues bueno, ahorita los dejo con Rebe para que les explique el fin de la partida. Muy bien, muy bien. Pues sí, conmigo van a verlo. Déjenme comparto mi pantalla. Muy bien. Y hagamos un poquito de dónde nos quedamos con este Charlie. Precisamente es este, en estas partes. En un segundo. Ahí está. Que termina de cerrar muy bien Blanco. De hecho, yo al principio, cuando no había analizado la partida, veía como más con cierta ventaja Negro. Pero ya después, cuando te lo tomas un poco el tiempo para checarla, ves que Blanco hace jugadas muy sólidas varias veces, como esta forma de cerrar, a mi parecer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Posteriormente aquí, como Negro ya no puede continuar de esta parte, decide cubrir la de aquí, porque sigue siendo parte del punto de corte que tenía este grupo de Negro. Este grupo de Negro va a ser muy dependiente, porque sigue estando bastante abierto a cortes y será amenazado. De hecho, es mucho de lo que se lleva alrededor de toda la partida, todo el final. Entonces lo cubre. Aquí, aparte de que termina de evitar esa conexión para Blanco, también intenta fortalecer la conexión hacia abajo, porque esta es una de sus rutas, digamos, de escape que puede llegar a tomar por cualquier amenaza que se haga en el grupo generalmente de este de Negro. Entonces, Blanco sigue amenazando, vuelve a amenazar aquí. Negro decide ignorarlo y presiona en el punto de la esquina inferior para que Blanco le conteste de esta manera. Blanco, de hecho, es algo interesante, que es contestarle en J3, porque todas estas jugadas están afectando el equilibrio que tiene acá dentro del grupo de Negro y los grupos de Blanco. Entonces, aquí Negro no puede permitir que se meta más, porque sería permitir que Blanco quede bastante fácil de que se conecte este grupo de acá hacia acá. Entonces, voy a buscando esta conexión Blanco. Y aquí Negro quiere separarlo. Blanco inteligentemente juega aquí en M2, que es una jugada que les permite tener una posibilidad de conexión hacia el grupo de la esquina y una posibilidad de conexión con las piedras de arriba. Aquí sigue habiendo varios puntos de corte, entonces como Negro ya no va a evitar mucho, necesita reforzar su grupo aquí para que siga habiendo esta conexión con el de arriba. Si llega a haberse cortado, como nos había mostrado Charlie antes, es aún más peligroso y podría decirse que ya van estas piedras negras completamente para perderse. Entonces lo protege. Posterior Blanco realiza de esta manera para hacer más la conexión. Y algo interesante que de hecho para mí hace Negro es precisamente colocar en medio de estas dos piedras. Generalmente no es una jugada que sueles ver o que sueles hacer precisamente cuando estás empezando. Pero la intención de esta jugada y por qué, digamos, es bastante buena, es porque si Blanco contesta en alguna de estas cosas que sería la contestación rápida, Negro aprovecha para aprovechar un punto de corte aquí en P2 y poder atacar este grupo de Blanco, con lo que Negro podría llegar a tener la esquina, que sería algo muy malo para Blanco. Entonces, Blanco decide evitarlo y Blanco conecta su grupo para que sea estable. Negro conecta el suyo para que siga estando la conexión. Y ahora esto se vuelve una separación de la conexión que se había planteado en algún momento Blanco. Negro ahora la logra, digamos, separar. Blanco va a conectar acá arriba. Aquí es una presión para estas dos piedras muy grande, porque aquí es forzado Negro posteriormente a hacer una mala forma. Entonces aquí Negro decide hacer un triángulo vacío, que es generalmente una forma que no suele ser muy buena, precisamente porque no da, no protege demasiado. Ahorita vamos a ver que incluso va a ser algo interesante que afecta un poco el flujo de todo el juego. Y aquí, justo en estas jugadas,
si ven los puntos de acá arriba y de acá siguen bastante abiertos. No ha sido realmente un territorio que se haya luchado del todo, por lo tanto son puntos importantes donde blanco en especial tiene los mollos o esa influencia muy grande que podríamos ver, que es en toda esta esquina izquierda, digo, en este lado izquierdo y en esta parte superior. Entonces blanco, fuera de presionar aquí, decide tomar el punto de acá arriba, que es un punto importante, ya que sol también le confiere toda esa estabilidad acá arriba y aparte cierta conexión con lo de acá. Por lo que negro decide colocar en 9, que es una jugada que le quita la dominancia que tenía blanco en este territorio. Y de hecho, blanco forzosamente se le tiene que contestar, ya que es uno de los principales lugares donde blanco tiene sus puntos. Entonces no lo puede estar regalando ni nada por el estilo. De hecho, déjenme ver, aquí tenía algo antes. Ah, nada. Entonces, sigamos. Entonces, blanco le contesta, hace un golpe directo a la piedra. Negro posteriormente coloca de esta manera, lo que hace que presiona las piedras de acá abajo y también la conexión que puedan tener entre sí. Entonces, este grupo de blanco se vuelve un poco más vulnerable con esta piedra. Y entonces aquí blanco presiona el triángulo vacío con este Atari. Aunque aquí, ya es algo interesante de la reflexión que pudimos ver, es que la intención de este Atari no es solamente capturar esas tres piedras y ya. La intención de ese Atari es precisamente afectar el flujo de los grupos que están adentro. ¿Por qué? Porque si blanco logra capturar estas piedras, toda la conexión que pudo haber tenido negro para volverse más sólido se pierde completamente. Y aparte, pues es importante para él. Y también aquí se vuelve un poco porque los grupos que se ven aquí muy al centro no tienen, los de negro prácticamente no tienen una gran base. Sigue estando muy vulnerable porque tienen muchos puntos abiertos y no hay tantas paredes sólidas como las de blanco. Entonces aquí negro forzosamente necesita proteger. Blanco decide conectar. Y aquí negro hace este punto para evitar que el blanco se conecte por abajo, que era una de las preocupaciones que ha tenido durante toda la partida negro, bueno, que ha tenido durante toda mi sección negro. Y aquí también era importante porque con esto, como ya tiene una base sólida que se va a poder conectar con este grupo, o si tira hacia acá, puede desconectar el otro punto que vemos a continuación. Por ejemplo, este de aquí, si blanco no lo conectaba, era más posible que se separaran los grupos de blanco y quedaran bastante vulnerables. De hecho, si lo vemos, conectar aquí, negro puede llegar a conectar acá, esta separación ya se hace más clara. Entonces aquí blanco tendría que luchar un poco más para volver a conectarse con blanco y no va a quedar tan en la mejor posición. Muy bien. Entonces, blanco toma ese punto que le permite seguir conectándose. Negro ahora empuja para que blanco le llegue a contestar aquí y él poder seguir obtener sente. Con este sente se conecta otra piedra hacia acá arriba para poder tener más dominio en esa parte. Aquí blanco presiona el grupo de piedras de negro, que de nuevo repito, no tiene tanta base, entonces es un poco peligroso en cualquiera de estas situaciones que force blanco. Aquí, de hecho, negro lo decide ignorar y ataca otra parte donde está un grupo que puede llegar a atacar para blanco. Entonces blanco forzosamente intenta defenderlo. Si no defiende con esta presión, es muy posible que pueda llegar aquí algún tipo de corte. Por ejemplo, así muy burdo, donde la fuerza de aquí de negro sea mayor y pueda tener un buen pedazo de las
bueno, del territorio. Ahora, déjenme ver. Okay, ese no. Okay. Posteriormente, Negro busca la conexión de sus piedras de esta manera. Ahora Blanco busca desconectarlas. Y Negro busca que separar precisamente este grupo de piedras para que él tenga esa solidez, ya que aquí le quitó la conexión que podía tener este grupo de acá con estas piedras de abajo. Entonces se lo quita. Negro lo amenaza. Blanco ahora amenaza a este grupo. Negro captura. Blanco sigue amenazando y si ven aquí, Blanco ya se ve un poco más sólido. Y aquí decide tomar este punto para evitar que se conecte con el de abajo. No era muy importante antes, pero ahora afecta la conexión de este grupo por completo. Entonces lo decide tomar para que ahora con este grupo ya esté conectado y esta zona sea todo el territorio junto que consiga que el grupo del centro siga vivo. Entonces, aquí más o menos esta parte ya son un poco más de puntos para definir un poco más lo de los territorios. La mayoría de los puntos principales fueron tomados antes. Aquí vamos viendo. Aquí Blanco va para extender aún más el territorio que ya habíamos visto que tiene este dominio. Negro está quedándose con la esquina. Blanco interfiere para que no se logren conectar las piedras negras. Negro sigue conectándolas. Blanco va presionando. Y en este punto, que fuerza a Negro a tirar de esta manera, vuelve a tener el cente. Por lo tanto, protege su grupo que está aquí. Recuerden que esta es una parte muy importante del territorio que puede hacer Blanco. Negro intenta entrar a él, por lo cual Blanco bloquea. Negro refuerza porque si no protege aquí esta piedra, le dan un ataque en segunda línea o varias cosas y de todas maneras queda, no sirve tanto la piedra que termina poniendo. Entonces la protege. Aquí Blanco termina solidificando la parte de aquí, aparte de amenazar estas dos piedras con una desconexión. Entonces Negro la tiene que proteger. Blanco intenta aquí para entrar al territorio de Negro, entonces lo protege. Cierra. Si ven, son jugadas que llaman en la segunda y primera línea que generalmente se consideran antes cierre. Ok. Entonces, aquí ya está bastante definido esta parte de aquí como el territorio de Negro. Y aquí vuelve a presionar aquí Blanco, que yo pensaría que es más para asegurarse que no pase nada aquí que él no pueda controlar. Negro vuelve ahora, ya que están conectados sus grupos, a tratar de obtener la ventaja aquí al desconectar estas piedras. Entonces Blanco lo evita. Negro juega sólido para que estas piedras sigan teniendo su base. Blanco también extiende su territorio. Aquí estas dos son casi jugadas de cierre. La última la aprovechan para ver cómo están las conexiones de aquí. Aquí Negro extiende. Blanco evita que se extienda más. Y aquí Negro aprovecha un corte que hace al grupo, pero Blanco evita que fuera más allá y lo hace hacia el centro del tablero. Entonces permite que siga quedándose con una forma sólida y que no haya todavía conexión de ese grupo con el de la esquina, pero estas piedras blancas siguen un poco presionadas por ahora las piedras negras que se encuentran. Entonces Negro ahora sigue tratando de conectarse con las otras piedras, eso le daría mucha ventaja y presión sobre Blanco. Aquí Blanco hace un nudo de bambú, de hecho lo hacen los dos, para que no los puedan desconectar, es generalmente como se trata ese tipo de jugadas, que nunca puedan desconectarlos, porque si juega aquí Negro, puede jugar acá Blanco y va a estar conectado todo el tiempo, generalmente como se trata. Aquí vuelve a presionar Negro, Blanco ahora busca salir. Negro vuelve a presionar. Blanco busca la conexión completa de las piedras con las que se encuentran más hacia el centro. Aquí es una jugada que generalmente no me parecería lo mejor colocar ahí. De hecho,
generalmente no sueles hacer esas jugadas hasta que ya es de lo último. Yo lo que supondría es que es una amenaza para meterse al territorio y que conteste, pero él hace lo mismo del otro lado y es un poco más peligroso para negro porque es un poco menor el territorio. Entonces él necesita protegerlo. Se protege, ya se cierra esa forma de manera bien determinada. Posteriormente blanco refuerza esta parte de aquí. Negro ahora busca capturar las piedras de aquí, ya que las presiona bastante. Blanco va a buscar salvarlas. Pierde de hecho ya una. Aquí fuerza la parte interior con estas piedras de blanco que tienen bastante solidez. Entonces aquí negro busca de nuevo la conexión entre estas piedras. Y blanco se va enfocando en atacar un poco más lo del grupo de acá del centro. Aquí esto también se ve más como una amenaza al corte que puede hacer con estas piedras. Pero negro lo ignora. Ahora decide proponer un corte hacia el grupo, digo, hacia el territorio de blanco, el cual no puede ignorar. Nuevo juego parecido a lo que es el nudo de bambú. Negro presiona ahora con entrar al territorio de blanco de esta manera. Pero de hecho lo ignora y aprovecha para cortar aquí, lo cual negro ya no debería de ignorar. Entonces, ya aquí ya, si lo ignora es muy malo porque ya empieza a verse este grupo muy limitado y puede ser muy susceptible a que lo ataquen, también porque hay bastantes puntos de corte todavía. Muy bien, entonces aquí ya están cerrándose igual de esta manera. Aquí negro vuelve a tomar las piedras para que se conecten y poder capturar las piedras o que pone dejarlas en mala posición, aunque aquí ya es difícil porque ya están muy cerca de la línea, la pared que tenemos aquí de blanco. Entonces es muy fácil que se lleguen a conectar. Si ven ahí es prácticamente lo que busca blanco. Negro busca retomar esta parte. Entonces ahí ya blanco cierra un poco más lo del territorio para impedirle a entrar. Negro ahora juega aquí. ¿Por qué juega aquí? Este es podría haber colocado un doble atari aquí antes, pero siento que esta jugada no sería tan necesaria ahí en ese momento. Aunque puede llegar a afectar. De hecho, vamos a verlo rápido. A capturar aquí, pero siento que lo cubre muy rápido. Entonces, ahí esa jugada yo no lo vería tan necesaria en ese momento. Aquí blanco vuelve a jugar. De hecho, hace una extensión prácticamente aquí para que estos puntos no puedan ser tomados por blanco, le limita bastante lo que pueda llegar a tener. Negro entonces lo frena, blanco decide hacerle un atari para que le conteste. Entonces aquí si ven, obtienen un poco de puntos, de hecho es prácticamente en lo del centro donde va a adquirir los puntos que va a hacer la diferencia entre el resultado. Ya nos estamos acercando al final, entonces no se preocupen. Muy bien. Aquí hace de nuevo blanco una amenaza, que de hecho negro cubre. Si vemos, no es mucho, pero ahí serían dos puntos si negro deja perder esas piedras. Entonces, posteriormente aquí, blanco vuelve a presionar. Aunque este territorio está muy definido, todavía sigue abierto. Entonces negro se ve forzado a contestarle y cerrarlo definitivamente para que no entre. Más bien para que no haya esa separación porque es muy malo para el territorio de negro que llegue a entrar. Entonces no lo puede permitir. Ahora blanco intenta entrar hacia el territorio de negro que tiene aquí, lo cual negro tampoco permite, bloquea. Si ven aquí es una boca de tigre, que son estas tres piedras de esta manera, porque aquí blanco se ve que necesariamente tiene que contestar para evitar que se comen esta piedra, pero negro ya no y gana el cente para poder afectar en otro lado. Entonces aquí juega negro para que ya no pueda encerrar más territorio blanco. Blanco encierra un punto que le queda. Y negro ya aquí refuerza la parte del territorio. Si bien aquí todo el territorio de negro, de estas piedras que están aquí, está principalmente vivo por las conexiones y separación que puedo hacer acá blanco y negro, según entiendo yo. Entonces aquí vuelve a presionar negro en el territorio de arriba. Ahora sí, blanco ya bloquea porque ya no le conviene que se meta más. Y a las siguientes generalmente son jugadas más que presionan.
para quitar uno o dos puntos que se puedan llegar a dar. Entonces, aquí también hay una separación. Este principalmente le sirve mucho a Blanco, porque con esto asegura que estos dos puntos son de él. Blanco termina de cerrar su territorio, porque si no, Blanco podría avanzar hacia acá y él tendría que verse forzado a dejar un punto menos. Entonces, es necesario hacer ese. Aquí Blanco solamente contesta para terminar de conectar bien sus piedras. Aquí todavía falta cerrar, entonces presiona negro, entonces Blanco se ve obligado a conectar. Si ven, ya está muy bien definido toda la parte que rodea el territorio de Blanco aquí y también de negro. Entonces, aquí nada más hace de nuevo presión en este grupo, porque todavía puede llegar a atacarlo un poco. También lo hace negro en otro lado. Y aquí ya acaba la partida. Estas son sus últimas jugadas. Generalmente tú cuando lo estás jugando ya te das cuenta cuando ya no puedes hacer nada. Entonces, aquí acaba la partida. Sé que se ve un poco raro. De hecho, quisiera que me ayudaras aquí, Emil, a decir un poco de lo del final. Sí, de cómo termina. Si te vas a la herramienta de marcador arriba a la izquierda. No, sí, sé eso, pero me marca así, entonces que me digas cuál es. Ah, marca las piedras muertas que están en cada lado, ándale, y las del lado derecho. Sí, la que tengo problema, por ejemplo, son aquí las que están. Ok, así. Exacto, entonces con eso, ahí, y te falta marcar una piedra, dos piedras negras que están ahí en P no sé qué es. Aquí. P12. Y con eso, ahí te dice que Blanco gana por dos puntos, ¿no? Ajá, y okay. La de M11. Y te falta un N11, pero no la vas a poder marcar porque no está cerrado por completo. Pero bueno, sí, ahí se puede ver ya más o menos claramente cuáles son los territorios que cada quien rodea. Digamos, los puntitos negros que marca este programa son los puntos, tal cual los vértices que contamos al final de la partida. Y ahí se alcanza a ver, dice Blanco 62, negro 60, ¿no? Sí. Entonces, algunas cosas aquí que precisamente, como decía Emil, no está completamente cerrado. Entonces, por eso es que tuve dificultad antes para verlo. Pero sí. Falta, te digo, una que otra jugadita, pero esencialmente así queda. Y para aquellos que tenían dudas de cómo es, digamos, lo que se hace al final de la partida es contar tal cual cuántos vértices, cuántas intersecciones vacías tiene cada quien dentro de su estructura de control. Y el que más tiene es el que gana, esencialmente. Y pues sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo su esfuerzo para comentar esta partida. Fue una partida muy apacible. Pero bueno, ya la próxima semana estaremos con un nuevo, con una partida más interesante en el sentido de pelea sobre el tablero. Se llama El Famoso Juego de Matar. Entonces, el puro título nos da un poquito de idea. Pero por hoy nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.